Muy bien, continuamos. Pregunta número 7. ¿Qué hora indica el reloj mostrado? Muy bien. Fíjense que esta vez, esta vez también está apareciendo algo similar este, al ejercicio anterior. ¿no? Eh, la hora, la hora que está marcando este reloj, aproximadamente, ¿cuál sería? Como el horario está entre 2 y 3, entonces la hora pedida sería las 2 horas. ¿Con cuántos minutos? A ah, los minutos no lo sabemos, entonces vamos a poner con m minutos. Justo nuestro trabajo va a consistir en hallar esos m minutos. Bien, pero fíjense que la hora exacta empezó a las 12 en punto. A partir de las 12 en punto empieza a correr el tiempo para este lado. Entonces, si corre para este lado, en este instante el minutero habrá estado antes del horario. Luego lo alcanzó y ahora ya lo pasó. Entonces, el minutero se encuentra después del horario. Ah, profe, y el ángulo, también ya tenemos el ángulo B, nada más que aquí el ángulo va a ser 90 más X más 2X, sería 90 más 3X, ¿no? Bien, entonces podríamos utilizar la formulita, pero también va a ser necesario utilizar algunas otras relaciones, ¿ya? Así si es que vamos a dar acá este, la relación este, que se va a cumplir. A ver, observen primero este reloj, ¿no? Si el minutero se encuentra acá apuntando al 12 y da una vuelta completa, sería un total de 360 grados. Bien, en 360 grados, como acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisiones, 360 entre 12 va a salir 30. Eso me indica que entre marca y marca, o entre número y número, siempre va a haber un ángulo de 30 grados. ¿no? Por ejemplo, acá también va a haber un ángulo de 30 grados y así sucesivamente ya siempre habrá un ángulo de 30 grados. Bien, a ver otro. Ahora vamos a hallar una relación para el minutero. ¿Qué relación es? A ver, ¿qué ocurre si el minutero está apuntando al 12? Si el minutero apunta al 12 y da una vuelta completa, entonces el minutero habrá avanzado 360 grados. ¿Sí? Pero si el minutero está apuntando al 12 y da una vuelta completa, en minutos ¿cuánto sería? En minutos sería 60 minutos. Bien, entonces saca 60, 60 y te va a quedar acá. 6 grados es equivalente a cuánto? A un minuto. Es decir, por cada minuto que avanza acá este minutero, en realidad estaría avanzando 6 grados. ¿Ya? Ahora, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, como los minutos se miden a partir del 12, entonces los minutos que transcurren acá, por ejemplo, para, para este dibujo tendríamos que los minutos serían hasta este instante. ¿Cuántos minutos? Vamos a considerar que son m minutos. Bien, pero si ahí son m minutos, allá, entonces eso de ahí significa que el ángulo que acaba barrido el minutero sería 6 veces m. ¿Ya? Y entonces eso de ahí es la relación que nos va a ayudar. ¿Ya? ¿Hay otras relaciones? Sí, hay otras relaciones y esa de ahí vamos a ponerlo también a manera de observación. Ya tal vez ahí este, lo pueden utilizar en, en algún otro ejercicio, o tal vez ustedes lo habrán visto. ¿no? La otra relación es correspondiente a quién? Al horario y al minutero. ¿Cuál es esa relación? Bueno, la relación vacío, ¿no? a ver, imagínense que tienes un reloj y este horario y la hora son las tres en punto. ¿Qué pasa si el minutero da una vuelta? Si el minutero da una vuelta, significa que habrá avanzado 360 grados. Pero si avanzó una vuelta, que es 360 grados, ahora el horario va a estar apuntando al 4. Es decir, pasó de 3 a 4. Y si pasa de 3 a 4, entonces son 30 perdón, grados. Entonces, la equivalencia sería así. 30 grados del horario es equivalente a 360 del minutero. Cancelas 30a 30 y nos va a quedar la relación de 1 a 12. ¿No? Entonces, esto los dejo acá por si acaso, porque vaya a ser que en algún momento ustedes lo utilicen. ¿No? Y ahí de repente han escuchado justo esa relación entre el horario y el minutero, siempre están en la relación de 1 a 12. Bien, y entonces para nuestro ejercicio, ya vamos a colocar acá nuestro ejercicio, ¿ya? La hora son las dos horas con M minutos. Bien, pero si ya nos ponemos a utilizar la formulita, como el minutero ya le pasó el horario, el ángulo sería 90 más x más 2x, o sea, 90 más 3 veces x. Eso es el ángulo, pero por la formulita, recordar en el caso anterior, ese ángulo aquí era igual. Como ya el minutero le pasa el horario, sería 11 medios la cantidad de los minutos que quiero hallar menos 30 veces la cantidad de horas. Y la cantidad de horas es 2. Allá, ah, de acá uno puede operar, ¿no? Este menos 30 por 2 va a ser menos 60. Pasa al otro lado, vamos a tener 150. 150 más 3 veces x igual a 11 medios de la cantidad de los minutos. Allá, ah, pero como yo quiero los minutos, entonces debemos de hallar una relación entre x y m nuevamente. ¿Qué relación? Allá, ahí nos va a ayudar justo esto. ¿no? Los minutos, ¿de dónde a dónde se miden? A partir del 12 han transcurrido toda esta cantidad de minutos. ¿ve? Todo esto son los minutos, hasta este instante. Hasta aquí. Y como ahí ya pasaron esos este, minutos, allá, ahora en grados. ¿Cuánto habrá avanzado en grados? A ver, desde este instante, bueno, ojalá que no sea muy engorroso el gráfico. Hasta acá, bueno, sería un total de 6 veces m. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué se está cumpliendo? Ah, se está cumpliendo que 6m, todo este 6m es igual a quién. Bueno, siempre hay que tratar lo que más nos ayuda. Acá sería esto de 180 más cuánto? Más 2x. Entonces, esto sería 180 más 2 veces x. Y ahí está la otra relación. Bueno, saco mitad, mitad y mitad, y entonces quedaría así: 3 veces m es igual a 90 más x. Este 90 pasa restando, y vamos a tener que 3 veces m menos 90 va a ser igual a x. Y como ya tenemos esa relación de x, ahora esto vamos a reemplazar en la ecuación de acá abajo. ¿no? Entonces, al momento de reemplazar, va a ser 150 más 3 por x donde x vale 3 veces m menos 90, igual a 11 medios de m. Bien, entonces como ya tenemos ahí la ecuación, quedaría de esta forma. ¿no? Eh, 3 por menos 90 va a quedar un total de menos 270, menos 270, acá está 150, 150 menos 270 sería menos 120, pasa al otro lado y sería 120. Este 11 medios pasa restando, entonces va a quedar acá 9m menos 11 medios de m. A todo lo multiplicamos por 2, entonces acá por 2 sería 18. 18 menos 11 te quedaría 7, ¿no? Quedaría 7m. Acá por 2 sería igual a 240. Bien, entonces vamos a tener acá que m es igual a 240 sobre cuánto? Sobre 7. Si ahí eso es 240 sobre 7, allá, entonces si hacemos la división, ¿cuánto es 240 sobre 7? Esto quedaría 34 con 2 séptimos, ¿no? Dividiendo de manera similar a como hicimos en el ejercicio anterior. Pero M, esto estaba en minutos, allá. Como eso está en minutos, entonces nuestra respuesta sería, ¿la hora que está marcando, cuánto es? Allá, la hora que está marcando sería las 2 horas con cuántos minutos. Con 34 y 2 séptimos de minutos. ¿no? Y eso se encuentra en la alternativa A. Pregunta número 8. Una mañana, Fernando recibe por su cumpleaños un reloj de manecillas. Pero al sacarlo de su casa, eh, se percata que no tiene los números, solo las marcas cómo se muestra en la figura, ¿no? En la figura están todas las marcas y no hay números, ¿no? Bueno, dice, Matías por la tarde le pregunta a Fernando por la hora. Este observa su reloj, el cual está indicado en la figura, o sea, esto es lo que ha observado por la tarde, dice nuestro amigo Fernando, y le responde correctamente por la hora. ¿Qué hora le dijo Fernando a Matías, ¿no? ¿Qué hora dice le ha contestado nuestro amigo Fernando viendo la hora, pues, ¿no? Ah, el problema está en que aquí no hay, no hay este, las, los números. Entonces, mucho cuidado. No vayan a decir, profe, fácil, pues este de aquí es 12, este es 1, este es 2. No, no tienen por qué ser así. ¿Qué tal si el 12 está por acá? Si de repente acá está el 12, este está el 1, 2 o 3. No, recuerden que no tiene números. Pero miren, ¿ah? pero sin embargo, nuestro amigo Fernando, él ha dado bien la hora. Bien, y para dar bien la hora, bueno, él habrá pensado así. A ver, tratemos de pensar como Fernando, ¿ya? ¿Qué habrá dicho nuestro amigo Fernando? Bueno, si yo quiero calcular esto, me doy cuenta que en un reloj normal, vamos a poner acá un reloj normal, en un reloj normal entre 7, por ejemplo, y las 8 va a haber divisiones. ¿Cuántas divisiones hay? Ah, en un reloj normal va a haber un total de 5 divisiones, ¿no? Va a haber 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Entonces, además, en un reloj normal, si de repente está apuntando acá el horario al número 7 y el minutero está apuntando al número 12, entonces sería la 7 en punto. Entonces, ¿qué pasa si el minutero da una vuelta? Allá, si el minutero está dando una vuelta, vamos a poner acá el minutero y el horario. ¿Qué pasa si el minutero dice está dando una vuelta? Si da una vuelta, entonces el minutero recorre 60 minutos. Pero si este minutero da una vuelta, el horario, ¿qué va a ocurrir? Ah, estaría avanzando del 7 al 8. ¿Cuántas divisiones? 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisiones. ¿Sí? ¿Y por qué es importante eso? Allá, ah, porque fíjense que en este reloj nosotros podemos observar cuántas divisiones avanzó el horario, porque este es el horario. Ah, y recuerden siempre, pues, ¿no? Que el sentido de las manecillas en todo reloj, ¿no? Siempre decimos así va en sentido horario. ¿no? Esto es el sentido horario. Así es que, ¿de dónde a dónde habrá empezado a transcurrir este horario? Este horario, la hora exacta, habrá empezado desde este número. Y estuvo avanzando por acá. ¿sí? ¿Y cuántas divisiones avanzó? Avanzó una división, dos divisiones, tres divisiones, cuatro divisiones. Ah, entonces podemos hacer esta regla de tres simples. ¿no? Si 60 minutos es equivalente a cinco divisiones, entonces, el reloj de Fernando avanzó cuatro divisiones. Y si avanza cuatro divisiones, entonces, ¿qué hora será? ¿O cuántos minutos estará marcando? Bueno, entonces vamos a calcular esos X minutos. Esto sería 60 multiplicado por 4 entre 5. 60 multiplicado por 4 entre 5, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar un total de... 48, es decir, el reloj de nuestro amigo Fernando está marcando 48 minutos, y justo aquí está ocurriendo eso. ¿ve? De acá para este lado, en este sentido, avanzó 1, 2, 3, justo los 3 minutos. ¿ve? Entonces, hasta acá serían los 48 minutos. Entonces, esto sería 47, 46, 45. Ah, pero si hasta acá es 45, eso implica que ahí va el número 9. Si ahí va el 9, entonces por acá, en el sentido horario, esto de acá va a ser el número 10. Y por acá sería el 11. Y por acá sería el 12. Entonces eso implica que esto es 1, 2, 3, 4. El de acá va a ser 5. Este de acá sería 6. El de acá va a ser 7. Esto sería 8. Entonces, ¿qué hora está marcando el reloj de Fernando? El reloj de Fernando estaría marcando. Como ya acabamos de identificar, el horario está entre 5 y 6, entonces sería las 5 horas. Y la cantidad de minutos, la cantidad de minutos sería 48 minutos. Entonces, si son las 5 y 48, ah, pero como dice en la tarde, tiene que ser PM, entonces eso se está quedando con la alternativa. Bien, vamos a colocar las alternativas de los ejercicios propuestos. ¿no? En la pregunta número 1 debe de salir la alternativa A. En la pregunta número 2 va a salir la alternativa C. En la pregunta número 3 sale también la alternativa C. En la pregunta número 4 va a salir la alternativa A. En la pregunta número 5 sale la D. En la pregunta número 6 sale la A. La pregunta número 7 sale la D y en la pregunta número 8 va a salir la alternativa C. Bien jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.